podamos hacer que Colombia sea un destino de bienestar para el mundo completo. Que la gente de Italia, de Francia diga, yo quiero ir a Barranquilla, a la Costa Caribe, porque tenemos un servicio excelente, tenemos una medicina excelente y tenemos unos lugares paradisíacos que realmente no hemos aprovechado. ¿Cuál fue ese, como ese chip que te hace volver otra vez a soñar? Trato de pensar muy racionalmente, no emocionalmente como lo hacemos las mujeres. Nosotros somos muy emotivas. Pensar con la cabeza, con una cabeza fría, ¿qué tengo que hacer y cuáles son las diferentes opciones y estrategias que me podrían llevar al éxito? Y puede que esas estrategias puede que sirva o puede que no sirvan. Y tener la conciencia clara de que tú tienes un abanico de posibilidades, pero te toca hacer la tarea, te toca tocar puertas, tienes que tener mucha paciencia, fe, y como esa fortaleza te la das tú mismo, no te la da nadie, te la da Dios tú mismo, no te la da absolutamente nadie, porque es que a ti te pueden decir, no, sigue para adelante, las cosas van a mejorar, no, eso sale de acá, y es esa berraquera y ese tesón que he visto yo, que es como el común denominador de los empresarios, o de los, sí, de los empresarios de sitio, es nunca dejar de soñar. Para mí, la persona que me enseñó a soñar, está aquí sentada, mi madre, que yo siempre le digo, mamá, yo no sé cómo hace ella para sacar tantas ideas de su cabeza, y es porque ella sueña. Esta de ropa para hombres y mujeres, y ustedes dirán, otra marca de ropa, pero bueno, somos una marca de ropa de talento joven y emprendedor barranquillero, que le apostamos algo diferente. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente desde que me invitaron comencé a reflexionar acerca de realmente cuáles habían sido mis fracasos, porque hasta antes de ayer no me había dado cuenta que había cometido muchos fracasos para poder lograr pues lo que hasta hoy ya está. Bueno, les hablo un poquito de mí y de mi familia, de dónde vengo. Yo soy Angélica Jaramillo Rolón, vengo de una familia, una parte paisa y otra parte costeña. Comencé con un proyecto que se llama aún Micha Rock Festival. Hoy cumplimos este año 16 años de festival de rock en un departamento donde la gente no cree en los espacios alternativos. En Barranquilla, muy orgullosamente barranquillera, la gente le gusta el folclore y el vallenato, pero los espacios para otros tipos de música ha sido muy duro abrirlos, porque la gente te mira mal, te tilda mal. Cuando hablaba de rock me decían que yo era una satánica, me decían de todo, y siempre me encontré en el sector cultural, el distrito y todo eso, nunca encontré apoyo, nunca encontré un apoyo real como lo hay en otras ciudades de Colombia. Entonces me tocó muy duro poder crear esa plataforma y seguir adelante. La invitación fue muy importante para mí porque me hizo como retomar toda la historia de estos 5 años de proceso con la Verbetrónica, porque realmente me llena de satisfacción que me llaman de Miami, que se quieren llevar la Verbetrónica para Miami. Me llaman de San Andrés, que se quieren llevar la Verbetrónica para San Andrés. Me llaman muchas personas porque les encanta el concepto y la plataforma y quieren replicarla en otros lugares. Pero he estado pausada porque no quiero cometer más errores. Ya cometí suficiente, entonces no quiero cometerlos más. Entonces estaba haciendo las cosas de la manera adecuada. Y nos va a enseñar cómo sobrevivió y superó esas historias de fracaso. Entonces, Laura Busche, un aplauso para ella. Les confieso que me puse un reto grande. Esta mujer ha recibido grandes títulos, los cuales son geniales, pero en inglés. Y yo estoy jodido en el inglés, lo reconozco. ¿Por qué te lo pusiste? Ok. Porque hoy todo el mundo está falsificando títulos y le pedí el favor que los pusiera tal cual. Sí. Así es. ¿Vale la pena mandar 20 manuscritos para que uno salga publicado? Sí. ¿Y vale la pena llamar a esos 20 clientes para que 19 te baten, para que salga uno? Sí. Entonces, yo lo que vengo a hablarles hoy, y de pronto por eso me costó un poquito de trabajo pensar en qué era lo que les quería decir. Yo usualmente soy muy optimista cuando hablo, parece que me hubiera tragado como un arco iris. Yo me monto y es como la porrista, ya tuviste la motivación. Y realmente esto así no se puede trabajar, porque el fracaso es de hablar duro y claro. Miren, la primera persona que se tiene que hablar duro y claro son ustedes mismos.
Nosotros amortiguamos demasiado las cosas que nos salen mal. Ay, sí, pero, o sea, estuvo regular, pero me fue un desastre. Tú tienes que ser sincero contigo mismo y ahí es donde empieza el aprovechamiento del fracaso.